El niño convertido en Tritón. Parte 2. El abatido corazón de Roque no encontraba consuelo. Fue entonces, sin que se diese cuenta, muy cerca de él, se apareció un cangrejo que con sus imponentes tenazas golpeó la roca, como queriendo llamar la atención del niño. Toc, 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 toc. Roque se agachó y queriendo buscar el origen del sonido, terminó por encontrarse con el cangrejo, el mismo que le decía: aquí, pequeño Tritón, ven aquí, acércate. Cada luna llena es la misma historia. Todas las personas que, como tú, llegan a esta cueva, tienen que tomar una decisión, una cosa o la otra, blanco o negro, carne o pescado, humano o tritón. Y cada vez también puedo ver el dolor que provoca tener que elegir, como si solo hubiesen dos opciones. ¿No puede ser que una decisión sea también que no quieres tomar una decisión? Roque, sintiéndose comprendido, respondió: pero ellas han dicho que debo elegir. Aquí el dilema no es qué quieren ellas, sino qué quieres tú. No digo que no tengas que elegir, solo que decidir que no quieres elegir es también otra posibilidad. Roque estaba desorientado. No entendía todo lo que le decía el cangrejo, pero sí la última frase. Él no quería elegir. Le decían que era un ser humano y que podía convertirse en tritón. A su mente solo venía el recuerdo de su familia, en especial el de su madre. Elegir ser un tritón sería nunca más volver a verla. Y él no quería eso. Si decidiera irse con las sirenas, tendría que hacerlo de inmediato, sin poder decirle adiós a su mamá. No entendía por qué era una cosa que se tenía que convertir en otra. Además, para siempre. Él era Roque, con su cola de tritón. Fue entonces que le sorprendió una gota de agua en la nariz. Unos pocos nubarrones habían escondido la luna. Su tiempo había terminado. Y tal cual había dicho el cangrejo, Roque no tomó una decisión. Cuando se fijó su cola, este había vuelto a su forma original de disfraz. De repente, Roque se giró en busca de su amigo el cangrejo. Él mismo le dijo: el tiempo ha terminado y por lo visto decidiste no elegir, y eso está bien. Lo importante es que te sientas en paz contigo mismo. Roque esbozó una leve sonrisa en señal de tranquilidad y sosiego. Y antes que pudiese responderle al cangrejo, las luces de los barcos armados iluminaron la cueva. Pudo ver el rastro de movimientos veloces bajo el mar. Se dio cuenta que eran las sirenas que habían emprendido su marcha. Hizo un ademán de despedida con la mano derecha, alegre de haberlas conocido y con la esperanza de volverlas a ver. Entonces se le ocurrió la siguiente idea. Gracias por tu ayuda, amigo cangrejo. Si te he escuchado bien, dijiste que cada luna llena viste a muchas personas en este mismo dilema que yo, ¿verdad? El cangrejo, extrañado por la pregunta, le respondió: sí. Así es. ¿Por qué? Porque tengo una idea. Por ahora no quiero ser un tritón para siempre, pero sí me gustaría ser un tritón en cada luna llena. Así que volveré a esta cueva cada luna llena para ver a mis amigas las sirenas. Con una cara de sorpresa, el cangrejo pronunció: ¡qué astuto eres! Mira. Nosotros hablando de lo más normal como buenos amigos, y ni siquiera tengo el gusto de saber tu nombre, valiente niño. Ah,
sí es cierto. Soy Roque. ¿Y tienes algún nombre, amigo cangrejo? Puedes decirme Fred. Y como te decía, mi buen amigo Roque, que sea como lo has dicho. Será un gusto para mí volverte a ver. Entonces, Roque se levantó, se arregló su cola de pez y retornó con su maestra y compañeros. Cuando se encontraron, sus compañeros se disculparon por su mal comportamiento, de que no se volverían a reír de él, porque no habían comprendido que en realidad él estaba imitando a un poderoso tritón y no así a una sirena. Se abrazaron todos juntos en son de paz y regresaron al salón donde se realizaba el concurso. Ese día fue muy especial para todos, porque habían aprendido a respetar los gustos de los demás, a ser empáticos, a ponerse en los zapatos del otro para comprenderlo mejor, a cuidar lo que se dice porque podemos herir los sentimientos del prójimo. Si te ha gustado esta historia, dale like o cualquier reacción. Si te gustaría que esta historia continúe, házmelo saber en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, puedes ser parte de nuestra gran familia que casi ya llegamos a los 250 mil suscriptores. Sé parte de este gran logro. Y para celebrarlo, tendremos una sorpresa, así que estén atentos al canal. Solo presionen sobre el botón de suscribirme y activen la campana de notificaciones para ver todos los videos que suba. Les agradecería un montón si comparten esta historia en sus redes sociales con sus familiares, amigos y conocidos. Y ahora, la sección favorita de muchos ha llegado. Así es, estoy hablando de los saludos. Quiero mandar un saludo especial a los suscriptores que comentaron los dos últimos videos, que son Cristina, María, Camila, Gregorio, Johnny, Victoria, Felipe, Giovanna, Juan, Melinda, Oscar, Jenny, Carlos, José y Yukina. Les agradezco por participar a través de sus comentarios y que podamos acortar la brecha de la distancia. Si gustas un saludo, no pares de comentar en los videos porque tarde o temprano te llegará un saludo con mucho cariño. Recuerden que el que persevera, alcanza. Me despido, soy Maquita, su narradora favorita. Y les deseo lo mejor del mundo y espero verlos pronto en otra historia.